Buenos días, estimados amigos y amigas. Bienvenidos a su programa 21 a la Carta. Déjenme contarles que continuamos con nuestras loncheras saludables que hemos estado preparando en estos días. ¿Y por qué? Bueno, para darle ideas de qué hacerle a sus pequeños para que no solo se llenen la pancita, sino que también se alimenten en esos refrigerios escolares. Este día vamos a preparar unas deliciosas empanaditas y la vamos a acompañar con otras cositas. Y los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son los siguientes. Sal, pimienta, harina, polvo de hornear, cebolla, tomate, carne molida, agua, uvas, zanahorias baby, brócoli, ajo, mantequilla y azúcar. Iniciamos con esta receta. Bueno, lo primero que vamos a hacer, voy a poner un poquito de aceite aquí a calentar en mi sartén. Vamos a alcanzar mi cebolla y mi ajo y mis tomates y vamos a picarlos. Vamos a preparar lo que va a ser el relleno de estas deliciosas empanadas. Por favor, no quiero que la colonia chilena digan, uy, pero así no son las empanadas chilenas. No, yo no he dicho que estoy haciendo empanadas chilenas. Estoy haciendo unas empanaditas ideales para nuestros hijos, como una lonchera. Una empanada que no va a llevar nada que a un niño no le agrade. Esto es una empanada básica. Ok, vamos a picar cebolla. Ok, ahí 40,000 formas de preparar empanadas. Hay empanadas argentinas también, hay empanadas peruanas, o sea que no hay nada escrito. Esta empanada que yo estoy haciendo es una empanada Roberto Pineda, ¿ok? O la acabamos de renombrar, empanada 21 a la carta. ¿Okay? ¿Qué le pareció, querida coordinadora? ¿Le gustó el nombre? Sí, ¿verdad? Así que estamos con nuestra empanada 21 a la carta. Vamos a picar aquí nuestro ajo también. Ok. Vamos a picar un par de tomates. Cuadritos pequeños, o sea, un brunoise. Ups, fallé. Vamos a ver. Usted no lo vio, pero yo sí lo vi y fallé, ¿ok? Y eso que yo fui basquetbolista, ¿verdad? En mis tiempos de colegio, ¿verdad? Y no voy a creer que era así una gran estrella de basquetbol, pero no era malo, ¿ok? Preferí jugar en primera B porque yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Y en primera A iba a ser banca, mejor era titular en primera B, ¿ok? Bueno, vamos a distribuir nuestro aceitito. Así que, basquetbolista en mis tiempos mozos, golfista desde mi infancia, me he divertido mucho con los deportes. Venimos de una familia 100% deportiva. Mi padre, mis primos, todos hemos sido deportistas en una u otra cosa. Vamos a agregar aquí a la carne molida nuestra cebolla, nuestro tomate, nuestro ajo. Usted tal vez dirá, pero a mi hijo no le gusta la cebolla. No importa, eso no se va a ver, pero necesitamos darle un buen sabor a nuestra carnita que va a ser el relleno de estas
enchiladas, empinadas, estaba diciendo, ya hacer otra cosa. Vamos a poner un poco de sal y pimienta al gusto. Vamos a mover este aceite que ya no lo vamos a ocupar. Sal y pimienta al gusto. Sal, cantidad necesaria. Pimienta, bastante, porque estas enchiladitas me las voy a comer yo. Ni siquiera lo voy a dar a mis compañeros de producción. Dicen que hoy, durante la producción, han dado bien serio, como chico palado, que qué le pasa al chef, que no sé qué. Yo creo que, a pesar de que ya llevamos 3 semanas del año nuevo, todavía no he superado lo del año viejo, ¿verdad? Sí, empanadas, dije, empanadas. Aquí me están corrigiendo. Dije enchiladas, no, que dije empanadas, enchiladas, empinadas, dije. No dije enchiladas, dije empinadas, me equivoqué y después dije, no. Se le traba uno la lengua, pero estamos haciendo empanadas, ¿ok? Empanadas. ¿Ok? El mundo de la televisión, a veces estamos pensando en una cosa y decimos otra, por eso a veces se nos lengua la traba o traba la lengua. Bueno, vamos a dejar que nuestra carne se cocine. Vamos a limpiar aquí nuestra tabla, nuestro cuchillo, y vamos a empezar a preparar lo que va a ser la masa. Tengo también un poco de agua hirviendo ahí, donde voy a pasar mi zanahoria baby y mi brócoli, solo por un segundito. Vamos a apartar esto. Vamos a alcanzar un tazón y vamos a poner nuestra harina. Vamos a ver. Ok. Nuestro polvo de hornear. Esta también es una pasta básica de empanadas. Hay muchas pastas diferentes para diferentes empanadas. Unas para ser horneadas, otras para ser fritas. Estas van a ser horneadas. Así que hay diferentes mezclas. Vamos a ponerle un poquito de azúcar, más o menos una cucharadita. Esto es para que reaccione el polvo de hornear. Y vamos a mezclar bien los ingredientes secos. Ahora vamos a agregarle poco a poco la mantequilla. Estoy utilizando yo, pero puede ser manteca, tanto vegetal como manteca animal, ¿verdad? O sea, acuérdense que antes, cuando yo estaba chiquito, todas estas cosas, empanadas y todo, lo hacían con manteca de cerdo. Deliciosísimas quedaban todas las recetas, porque el cerdo tiene un gran sabor. Y la manteca de cerdo, por consiguiente, también. Vamos a mezclar esto bien con ayuda de un tenedor. O si usted tiene un estribo, con un estribo. Vamos a agregarle nuestra agua. ¿Okay? Poco a poco también, y después vamos a amasar. ¿Okay? Es más fácil mezclar esto con ayuda de un tenedor. ¿Okay? Y aclaro lo de las empanadas, porque pues, recuerden que el año pasado tuvimos aquí a nuestro buen amigo Alonso Barraza, chileno, colega. Y hablamos acerca de las empanadas chilenas, pero esta, repito, no es una empanada chilena. Ya cuando nuestros ingredientes están bien mezclados, vamos a empezar a amasar, ¿ok? Ya no hay otra forma de amasar más que con la mano, ¿ok? Antes de ponerlo aquí en la mesa, vamos a mezclar esto bien, ¿ok? Ahora vamos a poner un poco de, vamos a secar un poco aquí la tabla, ¿ok? Vamos a mezclar aquí nuestra, lo que va a ser nuestro relleno. Y ahora vamos a amasar en un momentito, ¿ok? Queremos que nuestra carne quede bien cocinadita, con mucho sabor. Yo solo le he puesto cebolla, tomate y ajo. Sin embargo, si usted le quiere agregar algún otro vegetal, puede hacerlo. ¿Verdad? Recuerde que usted conoce el gusto de sus hijos. Esta perfectamente les puede hacer
un día antes y tenerlas ahí guardadas, y usted puede ocuparlas como cena inclusive, ¿verdad? O sea, no es algo exclusivo para loncheras. Vamos a poner un poco de harina acá. Ok, vamos a distribuirla bien aquí. Y aquí en estos momentos mi coordinador está diciendo, uy, chef, qué relajo me está haciendo en el set, ¿verdad? Pero la vida es dura, ok. Y vamos a amasar. Recuerde, el amasado es estira, dobla, estira, dobla, estira, dobla, y así sucesivamente hasta que la masa quede bien lisita y que ya no se le pegue a usted en las manos, ¿ok? No hay otra forma de amasar mejor que la mano, ¿verdad? Hay máquinas amasadoras y todo eso, mucha gente las tiene en su hogar, sin embargo, no hay nada tan rico como hacer las cosas con la mano, ¿ok? A ver, ya está tomando casi la consistencia deseada. Es tan rico amasar, se siente como jugar como niño, ¿verdad? Mire, como que fuera plastilina, ¿verdad? Ok, ya cuando la masa ya no necesita harina, ya no absorbe nada, no agarra nada, no se le prende nada y nos queda con una textura bien blandita y bien bonita, ¿ok? Después, usted ve que siempre la gente que manipula masa la avienta con violencia, así. Y eso es para que se asiente, ¿ok? Ahora usted esta masa, usted va a envolverla en un papel plástico y va a dejarla reposar por lo menos unos 10 o 15 minutos, ¿verdad? Yo mientras tanto voy a ir a un corte comercial y cuando volvamos vamos a continuar con esta deliciosa receta y vamos a limpiar este desorden que hemos hecho aquí, ¿verdad? Así que volvemos en un momento.